Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review de los auriculares Sony MDR-ZX110. Los ZX110 son unos auriculares con cable y los conectaremos a través de un mini jack de 3,5 mm. En este caso, este auricular no dispone de micrófono, por lo cual no podremos coger llamadas telefónicas a través de él y su uso queda exclusivamente para música o ver vídeos. Aunque, para que lo sepáis, existe otra versión de este mismo auricular con la terminación AP, quiere decir MDR-ZX110AP, que en ese caso sí que llevan un micrófono incorporado y con el cual sí que podremos coger llamadas. El tamaño del driver del altavoz de cada uno de los auriculares es de 30 mm, con imanes de neodimio. Además, se mueven en un rango de frecuencia entre 12 y 22.000 Hz, tienen una impedancia de 24 ohmios y una sensibilidad de 98 decibelios. Por otro lado, los auriculares son supraurales, quiere decir que no nos cubren la oreja completamente, sino que se quedan sobre ella. También, como estáis viendo, son totalmente plegables y de tamaño ajustable. Por último, los tenemos disponibles en tres colores diferentes: negro, rosa y blanco. Y en cuanto al precio, pues en este caso, este auricular, el 110, es el gama de entrada de Sony en auriculares de diadema, por lo que es el primer precio. Así que estos sin micrófono los podremos encontrar alrededor de unos 12 euritos, ya veis, nada caro, y la versión con micrófono, la versión AP, la tenemos sobre unos 17 euros. Abajo, como siempre, os voy a dejar un enlace directo a la ficha del producto en la web de CoolMod, por si acaso queréis ver algo más a fondo del auricular o directamente queréis pillar unos. Y ahora sí, chicos, una vez vistas las características básicas, nos vamos al unboxing. Bien, chicos, pues vamos ya con el contenido de la caja de los 110. Va a ser muy sencillo y muy rápido porque no llevan prácticamente nada. Lo único es que para desmontar la caja pues lleva un poquito de lío, pero bueno, simplemente vamos sacando los plásticos, ¿vale? Hasta que veamos que podemos sacar el cartón. Ahí está, esto por un lado. Abrimos pestañas y de esta forma ya nos sale lo que es la pieza entera del auricular. Dejamos esto por aquí. Y aquí tenemos los auriculares, ¿vale? Que los vamos a dejar apartaditos, luego los vemos en detalle, no os preocupéis. Y aquí tenemos la cajita con los accesorios, que no lleva nada, ¿vale? Simplemente es el cable por aquí y llevan instrucciones, ¿vale? Simplemente es una garantía y una guía de inicio rápido. Bien, pues como habéis visto, este es el contenido de la caja, bastante básico, pero bueno, tampoco necesitamos nada más. Así que una vez visto esto, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver los auriculares en detalle. Los auriculares tienen un peso aproximado de unos 118 gramos. Las almohadillas, como podéis ver, son totalmente redondas y supraurales, no nos van a poder cubrir la oreja completamente. En cuanto a las medidas, hacen 7 centímetros desde la parte de fuera y 2,5 centímetros desde la parte de dentro. Las almohadillas, la verdad es que son bastante blanditas y suaves, pero sí que es verdad que me falta que sean un poquito más gruesas. No es que moleste cuando los llevas puestos, pero sí que es verdad que sería un poquito más confortable tener unos milímetros más de acolchado. Los auriculares, quitando de las almohadillas, están completamente fabricados en plástico, lo que si bien le da pues una sensación de ligereza, también a su vez le da una sensación un poco de fragilidad. Ambos auriculares tienen holgura tanto vertical como horizontal. De esta forma, veis cómo tiene este juego, y en horizontal este pequeño juego de aquí, para que al ponérnoslo en la oreja se acople lo mejor posible a nuestra posición. Como veis, no es que sea una barbaridad, pero sí que es verdad que este juego ayuda bastante. En la zona de sujeción de ambos auriculares, como podéis ver, encontramos los indicadores de izquierdo y derecho. En cuanto a la diadema, pues bueno, es bastante simple, como veis no tiene ningún tipo de recubrimiento ni de acolchado. Hay veces que, bueno, sí que digo que podrían llevar y tal, pero en este caso, al ser un primer precio, es lo normal que no lleve nada. Aún así, a la hora de llevarlos, pues no es incómoda y se acopla bastante bien a la cabeza. Por otro lado, también disponemos de regulación manual en altura en ambos lados. En este caso, como veis, es un click stop que va bastante suave en general, tanto para abrir como para cerrar, y que si lo fijamos, pues la verdad es que queda bastante fijo y no se suele mover por norma general de la posición donde lo dejemos. Como veis, en este caso la pieza de deslizamiento es totalmente de plástico y no tenemos ningún indicador numérico que nos marque en qué altura nos encontramos, por lo cual tenemos que medirlo un poco a ojo. Los auriculares son totalmente plegables para poder llevarlos fácilmente en un bolso, por ejemplo. Para ello, situados de esta forma, lo que tendremos que hacer es golpearlos hacia adentro un poco, ¿vale? Quitar este clic, meterlos hacia adentro, el segundo clic, así que se queda fijado, y el segundo auricular igual. De esta forma se quedan bastante finitos y los podemos introducir en cualquier bolso o mochila.
y para sacarlos pues lo mismo, pero al revés, quitamos el primero y anclamos abajo. Por último, vamos a ver un poquito por encima el cable. En este caso tiene una medida de 1,30 m, la verdad es que es suficiente para llevar un móvil en la mochila o en el bolsillo y conectarle los auriculares. Y la punta, como podéis ver, pues es un mini jack de 3,5 milímetros en forma de L para facilitar lo que es el conectar y tener el cable más plano. Comentar que me ha gustado que el cable sea doble, quiere decir que cada auricular tenga su cable y que no salgan los dos del mismo auricular, ya que eso le da un poquito más de fortaleza al cable y queda un poquito más grueso y resistente. En cuanto al sonido, pues no hay mucho que decir, ofrecen lo que valen, son una gama de entrada y eso la verdad es que se nota. El tema de los graves y los agudos, eso sí, está muy bien trabajado, ya que se oyen bastante bien y no suelen distorsionar prácticamente nunca. En lo que me flojean un pelín a mí personalmente es en el volumen. Para mí se oyen un poquito bajitos, yo les hubiera puesto un puntito más de volumen. En definitiva, por 12 euros no podemos pedir mucho más, unos auriculares de buena calidad general y con un sonido decente. Evidentemente no podemos pedirles una super calidad, pero si podéis gastaros unos 15 eurillos y queréis unos auriculares de diadema duraderos y de buena calidad y marca, no lo dudéis y pillar estos porque son lo que necesitáis. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre los auriculares Sony MDR-ZX110. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta, dejármela abajo en los comentarios y si la sé, os contesto lo antes posible. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejadme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, ya que si no le dais, nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes como este. Y por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.